Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar Angelópolis, que es una de las colonias más caras y más modernas de México. Me encuentro en Puebla y Angelópolis se encuentra en el área metropolitana de Puebla. Está como a 20 minutos de aquí, si es que me voy a ir en Uber. Yo me estoy quedando como a dos calles de aquí más o menos. Este es el centro de Puebla, de hecho atrás de mí está la Catedral de Puebla. Y aquí la arquitectura pues es muy diferente. Aquí hay arquitectura francesa, arquitectura española, barroca. Yo ya había venido a Puebla, ya de hecho es la tercera vez que vengo. Y yo la verdad es que yo no conozco Angelópolis, yo nunca he ido ahí. Y ayer estuve viendo videos y me impresionó. Se ve que está súper moderno. De hecho, ya le ganaron a Guadalajara. Ahorita Puebla es la tercera ciudad con más rascacielos en México, después de Ciudad de México y Monterrey. Así que pues estoy muy emocionado de conocer Angelópolis. Se ve que es una zona súper padre. Amigos, pues llegué aquí a Angelópolis. Esta es la entrada principal. Bueno, no sé si es la entrada principal, pero aquí es donde empieza. Aquí se ve muy diferente la arquitectura. Es una zona mucho más moderna. Estoy en el Museo Internacional del Barroco, que tiene una arquitectura que la verdad es que me encantó. Está súper bonito. Vean nada más, tiene agüita ahí. Hay unas letras que dicen Puebla. Y atrás de mí se encuentra la Torre Insignia, que es... ¡Ay, hace mucho frío! Y como pueden ver, atrás de mí se encuentra la Torre Insignia. Esta va a ser la cuarta torre más alta de México. Creo que todavía no la terminan porque arriba se ve como que todavía no terminan esa parte. Pero la verdad es que me encanta cómo se ve. Se ve así como cubitos. La arquitectura está muy bonita. Aquí lo que me he dado cuenta es que en Angelópolis hay muchos edificios muy modernos, muy únicos. Como que la arquitectura de cada edificio es muy diferente. Y eso a mí la verdad que me encantó. Pues ya llegué aquí al centro de Angelópolis. Este es el corazón. Aquí es Lomas de Angelópolis. Esta es una zona muy diferente al centro histórico. Aquí se me figura un poquito como a Santa Fe o a San Pedro en Monterrey. Es una zona muy, muy moderna, muy americanizada. Incluso las calles están muy, muy limpias. Hay muchos arbolitos, palmeritas. Sí, esto está súper agringado. O sea, no manches. Esto no parece México. Bueno, o sea, sí, ya saben a lo que me refiero, es una zona muy moderna. Y aquí veo que hay muchos restaurantitos, hay cafecitos y hay tiendas para comprar. También hay bastantes edificios, como que aquí vive mucha gente. También me he dado cuenta que aquí no hay mucha gente. No sé si es porque es temprano, son las 10 de la mañana, tampoco es tan temprano. Pero no hay mucha gente, está como medio vacío. Pero por el momento me gusta. Antes de pasar aquí, pasé por una torre que yo tenía muchas ganas de ver, que se llama Torre Gelea, que es un proyecto arquitectónico muy innovador aquí en México. Es una torre residencial y todavía no terminan, pero está en la forma de una espiral y cada piso tiene 3 departamentos de lujo y pues es casi como un edificio. Yo nunca había visto algo así, es algo muy, muy moderno, muy padre, y está aquí en esta zona, en Angelópolis. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta y vamos a ver qué onda, pero... Algo que también he visto es aquí más carros de lujo. Aquí veo más carros caros, veo más Mercedes, ya saben, carros caros. Amigos, pues me encuentro aquí en la Estrella de Puebla. Aquí es el corazón de Angelópolis. De hecho, del lado izquierdo se encuentra el Centro Comercial Angelópolis, que es el centro comercial más grande de aquí de Puebla. Si te gusta el shopping, ahí pues es el lugar ideal para ir. Ahí hay Palacio de Hierro, Liverpool y muchas tiendas para ir de shopping. Y del lado derecho hay otra plaza nueva que
Vamos a ir ahí porque hay un City Market. A mí me encantan los supers y City Market es de mis favoritos. Me encanta. Si tú vienes de México, City Market es un supermercado donde venden cosas pues de muy alta calidad. Es un supermercado de lujo donde vas a encontrar pues lo mejor, la mejor comida, lo mejor. Están súper bonitos. Hay en todas las ciudades de México, bueno, no en todas, en las más importantes. Hay en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro. Y pues ahí a mí me encanta ir porque pues no sé, está bonito y creo que ahí hay como un centro comercial. Entonces pues lo vamos a checar. Aquí están las letras que dicen Puebla. Así que este quiere tomar una foto así de que diga Puebla, aquí está. Y pues bueno, atrás de mí se encuentra la estrella de Puebla, que es una rueda de la fortuna, como el London Eye se podría decir. Pero déjenme decirles que eso no funciona. Eso yo ya he venido como 3 veces y siempre que vengo nunca funciona, siempre está apagada, no sé por qué. Eso yo creo que nada más está aquí de decoración, no sé, eso nunca ha funcionado. O no sé, pero bueno, yo ya he venido varias veces y no funciona, está muy raro. Y bueno, aquí es como un parquecito, aquí van a encontrar mucha gente con sus perritos, con sus hijos, con sus carreolas. Corriendo, caminando, está muy agradable aquí el ambiente. Y pues bueno, vamos a seguir nuestro recorrido. Primero vamos a ir a City Market, les quiero enseñar cómo es un supermercado aquí en la zona rica de Puebla. Y después vamos a ir a Angelópolis para ver cómo es el centro comercial, qué hay ahí y a seguir nuestro recorrido. Ok amigos, pues hemos terminado, espero que les haya gustado este video. Por cierto, Angelópolis se encuentra en Puebla y muy pronto voy a subir el video de esta ciudad, así que si no te quieres perder mi video de Puebla y mis próximos videos, no olvides suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, no olvides darle manita arriba. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.